Bienvenidos. Disculpen. Ahora sí, Carlos Perciabal estuvo almorzando con Mirtha Legrand y a la que le cayó mal la comida fue a Lucía Topolansky. Buen provecho. Sí, la Topolansky, senadora y la compañera mía del liceo. Muy bien. Iba mucho a jugar a la canasta a casa de los Topolansky. ¿Ah, sí? La mansión, y la madre, la hermana, ella y yo. Perfecto. Y jugamos a la canasta tardes enteras. Cuando la vi, Lucía, ¿cómo te va? Hola. ¿Te acordás cómo jugábamos canastas? Claro. ¿Qué hiciste con ese palacio que tenía? Adivinaré. Lo compraste, lo vendiste y se lo dedicaste al partido. La vendí y la plata la mandé a Suiza. ¡Guau! Y me pareció una respuesta auténtica, me dijo la verdad. Carlitos, gran repercusión ha tenido lo que has dicho. ¿Fue en broma o fue en serio? Pero por supuesto que fue en broma. ¿Cómo va a ser en serio? Tenía una mansión, vivía muy bien. Mentira, esto es mentira. ¿Puede tener mansión? No sé, a lo mejor la tenía, no sé. Ah, pues decía ahí que jugabas al rugby. Todo una parodia. Por supuesto que era una parodia. Dame el look de Testi Vesco. Tengo información para darles. Bruno Díaz es Batman. Peter Parker es el Hombre Araña. El gran Pablo Fabregat es el Tío Aldo. Y José Gómez Romero es Diango, el cantante español que paseó su voz rasgada por la televisión uruguaya. ¡Basta! ¡Basta! ¡En serio! ¡Por supuesto que no! Seguí llegando Diango al estudio y está a punto de irse. ¿Grabaste tango alguna vez? ¿Algún tango? Sí. Por favor, que... Que me haga usted esta pregunta. Me voy. Después sí. Bueno, pero todo el mundo sabe que grabé tanto. ¿Pero qué? Pero, bueno, calma, tal, calma. Hoy no trabajó. Muy mal, porque existe internet. Los últimos discos tuyos son todos de tango. No. ¿No? ¿Por qué no te callas? No, bueno. No sé, no te sabes. ¡Silencio! Pero, tienes que leer antes de... No, yo soy no. Autoridacta, 100%. Así lo ¿quién hace? ¿Quién viene? Porque como no es estudioso... No sabes la edad que tiene. Si yo te digo que sí, porque las estrellas no tienen edad. Eso es verdad. ¡Qué bonito! Yo no tengo problema. 76. ¡Hostias! Lo estaban soplando. ¿Cómo decís por acá? ¡Está loco! Lo tengo que decir, no sé si está mal dicho o bien dicho. Ahora soy ya mayor, pero había unos puntos exactos que se llamaban telos. Sí, sí, era un cantante de pelo. ¿Eres un cantante de pelo? ¡Él! El cantante. Ya sabes, la próxima vez que vayas a uno, pedí un tema de Django. Denme bola, por favor. Gracias. ¿Te estoy viendo? Es Montelongo que larga el taxi para trabajar en una importante empresa de entretenimientos para adultos. ¡Qué golazo! Insólita oportunidad laboral. Divas TV. Ay, no. ¿Qué? Montelongo, no me venga con eso que estoy indignada. Por... ¡Cuidado! No me digas que agarraste laburo. No. ¿Cómo así, loca? Insólita. ¿No te llamaron? Muy bien. ¡Adelante! Muy bien, así, de frente. Tranquilo. Vení si sos macho, vení. ¡Upa! ¿A vos te parece? ¿Qué? ¿A vos te parece decirme eso? Así no, es. Pero capaz esta que... manga de... Mirá, son unos atrevidos. Divas TV busca catador de chicas. Ofrece un salario de $1,000 y un contrato de 3 meses por calificar los servicios de más de 100 chicas del Estado. ¡Es justo! ¡Sí! Sinónimos de enrarecido, apasionado, impetuoso, vehemente, exaltado, alterado. Sánchez Padilla. A mí es algo que, ¿quiere que le diga la verdad? Adelante. Después que uno termina de ver jugar a Peñarol. ¿Sí? Y que gana por 3-0 ese partido que no sé de dónde vinieron los goles. Los goles vinieron del banco, como siempre. De la divina providencia. ¿Quiere que el hincha quiere que salga campeón o que juegue bonito? Quiero modificar su léxico. Una cosa es bonito y otra cosa es jugar al fútbol. Jugar a la pelota. Es una vergüenza lo de Peñarol. Los jugadores de Peñarol, ¿qué carajo hacen? Juegan la pelota, juegan. Nada más que la pelota. Tranquilo. Hay absoluta inhabilidad de los jugadores, amigo. No me jodas más. Porque no es posible de ninguna manera. No puedes entrar. Pero llegan al borde del área y llegan al borde del área. Y nada más. Y nadie intenta nada. Fue suficiente. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen en otoño es cómo se puede combatir la molesta tos. Mi respuesta es, la tos se termina silenciando el televisor
durante la hora de los deportes. Cierran la puerta de casa. ¡Escuchen todos! La que me lo cierra, mi hija ahora también. Ah, es extraordinario esto. Amigo Pedro. Yo aprovecho y saludo a toda la gente del Club Nautilus, ¡cielo!, que esta semana cumplió 85 años de vida. Es que los hinchas con ella le golpeaban la mampara y le quitaban el gol. De novela. De novela. Consagratorio. Bueno, está, es normal. Así como el circo criollo es considerado el comienzo del teatro rioplatense, el circo de Rafa puede llegar a terminar con el teatro y el resto de las artes escénicas. Amigo, venga por acá. Bueno. ¡Que me te corre! ¡Es actriz! ¡Socorro, que este loco me mata! ¡Oh, no! ¡Es un engaño! ¡Pará, loco! ¡Pará, me está tocando el... ¡Me manoteaste el traste ya en la pasada! ¡Pará, loco! ¡Pará, me está tocando el... ¡Guau! ¿Y ahora qué? ¿Quién te dijo a vos que te vinieras a tocar el piano acá? ¡Tocó bárbaro! ¡No! ¡Se me escapó! ¡Yo soy tu madre! ¡No me respetás! Mi madre creo que tiene un poco de años menos. ¿Abuelita? Ahí puede ser. Dale cariño, ahora se te cargo, ¿no? Mirá lo que despertaste tocando el pie. ¡Linda imagen! En cualquier momento te clavo un chupón, ten cuidado. ¡Él es mi nietito! ¿Pero te choreaste la bata? Disculpame. Ahora me dio un miedo. Un aplauso para Luna que se va. Muy bien, nos quedamos por acá. Hoy me voy a despedir enseñándoles a hacer un lindo y útil regalo para mamá en su día. Precisa. Una botella de plástico, un rollo de papel higiénico y un chicle usado. Por acá, después acá, pegan el chicle acá y ya está. Una preciosa licuadora de 8 velocidades porque mamá se lo merece.